Fuimos al municipio de San Diego a visitar el árbol de esta localidad y bueno, y comentarles también que la entrada es totalmente gratis. Es algo hasta tradicional porque ya todas las familias van a tomarse fotos, a mirar qué expectativas y qué cosas hay nuevas. Y bueno, los invito a que nos acompañen. De brazos. Ya hoy las vuelvo a traer a San Diego. El parque está ubicado en el Metropolitano. Tras 2 años de ausencia por la pandemia, en el 2020 y 2021, no se pudo disfrutar de esta tradición. A la entrada vemos un tradicional nacimiento donde nos conecta realmente con el sentido de lo que es la Navidad, ya que por ejemplo en Bogotá no se toma en cuenta estas imágenes en las decoraciones de los lugares públicos. Ana Paula, ¿te acuerdas de la primera vez que viniste para acá? No. ¿Y en YouTube cuando ves los videos? Entonces recuerden que de igual manera tenemos la primera visita que hicimos al Parque de San Diego en YouTube, cuando estas niñas no podían ni caminar y apenas hablaban. Las películas de Disney son protagonistas de esta decoración, personajes nuevos incorporados como Coco o las tradicionales como Cenicienta o Blancanieves son partícipes en esta decoración, que motivan a los niños a disfrutar del lugar y a continuamente estar tomando fotos. Y ahora estamos aquí con Blancanieves. Allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El lugar está abierto hasta las 9 de la noche y su mayor atractivo, aparte del árbol, es el nacimiento móvil, donde es un amplio lugar interactivo donde puedes viajar a esa noche del nacimiento de Jesús. Pinocho. Isabel Amanda, ¿te acuerdas de todo esto? Nada. Estamos en el pesebre con movimiento. La mayoría de las figuras pues tienen una función específica. Mira cómo dibujan, ¿ves? Dibujan. Aquí él está echando las caraotas. En años anteriores te podías meter dentro del árbol, este año no se puede. Pero igual no deja de estar interesante, solo que bueno, deciden si quieren caminarlo alrededor o no. Hoy vamos a ir a Metrópolis para que las niñas le digan al niño Jesús qué es lo que van a querer para el 24. ¿Verdad, niñas? Es que el niño Jesús puso una exposición allá y entonces vamos a ver para que escojan algo allí. Yo les dije que recordaran que el viaje también es de regalo, así que ya gastó y el niño necesita para otros niños también. Estamos a martes y venimos allá a Metrópolis. Realmente a mediodía específicamente no hay muchas personas. Vamos a ver qué podemos conseguir por aquí, cómo están los precios, cómo está lo que sería este centro comercial, que pues también recorríamos bastante. Están de $7 y por allá está el conocido KFC, donde están $6, $5, $3. Entonces, la realidad es que sí hay variedad en Venezuela, pero no sé si en este caso, ¿cuánto gana una persona el mínimo? O sea, el mínimo aproximadamente está en $15. Entonces, si te compras la comida de una salida, pues no te va a dar. Entonces,
es ahí donde es el dilema, entonces cómo están haciendo o cómo se hace para poder sobrevivir, o si la gente se puede o no se puede dar el gusto, o qué está pasando, ¿no? Entonces, realmente esa es la parte surreal de la situación. Así que así empezamos esta segunda parte del video, donde entramos a una juguetería venezolana a comparar los precios para el Niño Jesús, específicamente en los juguetes de niñas. Aquí están algunos de los precios mirados. Entonces estamos viendo las Barbies. ¿Y esas hojitas son para qué? Quería venir a grafitis aquí. En esta parte había un grafitis gigante y este sí. Me dicen que quedó eliminado. Decidimos comer en Pizza Manía. Salía $15 una pizza grande con refresco, es el primer gusto que me doy a hacer por fuera. Porque pues sí hay que salir, pero planificado realmente, no nos funciona. Como teníamos hambre, ya la desarmamos. A ver qué tal las pizzas de lo que sería Pizza Manía. Ya casi no puede jugar en estos. La FAO se pasó. No, la FAO está en la raya. No. Se pasó, papá. No dejes de suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir este video con todos los que quieran para recordar a Venezuela.